Enlazamos con nuestro compañero Daniel Revilla, quien tiene detalles, mucha información. Nos va a hablar de un intento de suicidio de un paciente COVID en la Clínica 2 del Seguro Social. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Mucha información en el ámbito policiaco. Como bien lo comentas, te platico que la madrugada de este martes, alrededor de las 2 de la mañana, se registra un intento de suicidio, un segundo intento de suicidio en la clínica 2 del IMSS, ubicada sobre el Boulevard Venustiano Carranza y el Boulevard Humberto Hinojosa. Ahí, Lupita, como fue identificada esta mujer, intentó arrojarse al vacío al negarse a mantenerse internada en este hospital a consecuencia del virus SARS-CoV-2. Esta mujer había intentado, solicitar su alta voluntaria, sin embargo, la poca oxigenación que estaba registrando, los parámetros bajos, impedían que los médicos se prestaran a esta decisión, y aunque intentaron convencerla, lamentablemente no pudieron, y esta mujer intentaba a toda costa salir de este hospital para regresar a casa. Fueron sus propios hijos quienes, al enterarse de esta situación, de inmediato se trasladaron hasta esta clínica y en la parte baja trataron de convencer a su mamá durante varios minutos, así como también los médicos y especialistas psiquiátricos de este mismo nosocomio, quienes en conjunto lograron finalmente convencer a esta mujer que regresara a su habitación. La mujer salió por la ventana de su habitación y pretendía lanzarse al vacío, al igual que el caso que se fue muy sonado hace algunos meses ya en esta misma institución. A raíz de este incidente, que es el segundo que se presenta en lo que va del año, las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social ya están gestionando algunas protecciones tanto para las ventanas como para este pasillo donde de donde pretendían lanzarse estas dos mujeres, esto para tratar de evitar que se registre un nuevo caso igual al que ya conocemos.